La Operación Carlota es el nombre de la misión militar de Cuba en Angola. Comenzó en noviembre de 1975 con el transporte desde La Habana en Cuba hasta Luanda en Angola del primer contingente de soldados cubanos y terminó en 1991 con la salida del último soldado cubano. Toma su nombre de una esclava negra que lideró una sublevación de esclavos en Cuba. Los Bristol Britannia fueron los encargados de transportar las primeras tropas cubanas en la Operación Carlota hacia Angola. La Operación Carlota supuso la participación cubana en la Guerra Civil de Angola, en la que combatió también contra tropas de Zaire, actual República Democrática del Congo, dos ejércitos armados financiados y asesorados por Estados Unidos, y contra tropas del ejército de Sudáfrica, entonces dominada por el gobierno racista del apartheid.